Esta semana tenemos muchas informaciones para ustedes aquí en Es Noticias Centroamérica. Cerca de 800 migrantes de la caravana han sido detenidos por intentar cruzar de manera ilegal hacia Estados Unidos. Además, estos cerca de 2.500 integrantes de los más de 6.000 que estaban en la unidad deportiva ya no se encuentran en estos lugares. Además, otros de los migrantes se fueron dispersando en diferentes albergues. También en Nicaragua, el gobierno de Nicaragua sacó al canal de televisión 100% noticias de la señal satelital que emiten las principales empresas de ese país, argumentando que no cuentan con los permisos para transmitir. Todas estas informaciones las tendremos para usted este fin de semana aquí por CB24 en Es Noticias Centroamérica. Estamos 24 horas conectados con la información.